Hola mis amigos, soy la doctora Gladys Sáenz, soy coloproctóloga, especialista en las enfermedades del colon, recto y ano. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca del estreñimiento, que es un tema que aqueja a la mayor parte de la población y es un tema tabú del que quien pocas veces quiere hablar. Uno de los síntomas principales o a qué se le llama estreñimiento crónico es tener evacuaciones menos de 3 veces al día, aquellas evacuaciones que son muy dolorosas o que causan esa sensación de querer seguir evacuando y no se puede. Además, también, entre otros síntomas del estreñimiento crónico, es hacer un esfuerzo mayor para lograr la defecación o permanecer demasiado tiempo en el baño. Hay diversas causas del estreñimiento crónico. Entre estos pueden ser enfermedades crónicas como enfermedades de Parkinson o enfermedades nerviosas, el uso de consumo crónico de medicamentos, por ejemplo, medicamentos para el dolor, o también el sedentarismo, la falta de actividad física. Entre otros, el alcoholismo o el cigarrillo puede ser una de las condiciones que puede estar condicionando el estreñimiento crónico. Hay diferentes formas de poder abordar el estreñimiento crónico dependiendo de los síntomas de cada paciente y hay diferentes estudios que se pueden usar para poder darle la continuidad al estudio del estreñimiento. Y entre estos está la colonoscopía, que es el estudio en el que se visualiza todo el revestimiento interno del colon, así como hay otros estudios como la manometría anorrectal o el enema varicado de colon. Dependiendo de los síntomas del paciente, es así como se indican los estudios. Es importante que tomemos en cuenta que pequeños cambios en los hábitos alimenticios o en la periodicidad de nuestras actividades pueden cambiar el rumbo del estreñimiento. La mayor parte de estreñimiento se debe a la poca ingesta de agua, a la poca ingesta de fibra y al poco ejercicio físico. Es decir, para tener unas evacuaciones satisfactorias tenemos que cumplir tres pilares importantes. El consumo de agua de aproximadamente 2 a 3 litros de agua en el transcurso del día, la ingesta de abundante fibra como por ejemplo papaya, piña, ciruelas, avena, granola, pan integral, todos los frutos secos o las semillas. Y el ejercicio físico que se necesitan aproximadamente de 30 a 45 minutos al día a una intensidad suave y moderada que permita que nuestro intestino también se ponga en actividad. Entonces son tres parámetros que están al alcance de nuestra mano y que pueden hacer el cambio de un día para otro. Si usted, a pesar de estos cambios que haga en su vida, de hacer ejercicio, de comer más fibra, de tomar más agua, el estreñimiento persiste, es necesario que usted consulte a su médico. Si es posible y si está a su disposición, hacer la consulta con el especialista, con un coloproctólogo, ya que dependiendo de sus síntomas, como lo decía anteriormente, se le van a indicar estudios que correspondan a su sintomatología. Entonces, uno de los cambios que podemos hacer es mentalizarnos a que vamos a tener más fibras en nuestra dieta, más ejercicio físico y mucha más hidratación. Gracias por ver nuestro video. Le invitamos a suscribirse y compartirlo con sus amigos. Un saludo.